recorden la veu de Robbie Williams, Tom Hanks o Tom Cruise, doncs bé, avui a Autòctons el nostre protagonista és el santcugatenc que dona veu a tots aquests actors. Estem parlant amb Jordi Brau. Hola, Jordi. Hola. Moltes gràcies per atendre'ns. Uh-huh. Però a més ets de Mirasol, per ser exacte. Sí, 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 de Mirasol. Ets actor i també actor de doblatge. Uh-huh. Per què? Yo no creo que haya una elección específica de pensar voy a dedicarme a ser actor de doblaje. Es una cosa que fue llegando. Estuve en el Instituto del Teatro, me doblé a mí mismo en una película y entonces me fascinó y a partir de ese momento... ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Hasta ahora, porque claro, tú empezaste en los años 80 ya sí. a doblar, como uh-huh. has dicho, empezaste doblándote a ti mismo. Sí, empecé a doblarme a mí mismo en una película que había hecho de Ventura Pons, que se llama El vicario de Olot, y entonces me fui a doblar, que había que hacer la versión catalana, no, castellana, habíamos rodado en catalán y había la versión castellana, y me fui a doblar, y bueno, me fue muy bien. Entonces estaba John Burras, que es un gran actor, director de doblaje, y me dijo, tienes mucha facilidad, y me fui a La Voz de España, que es un estudio que estaba en Barcelona, en la avenida del Doctor Andreu, en el Tibidabo, que era como la catedral, digo yo, como de San Mamés, que era como... y allí fue donde fui a hacer las primeras pruebas, y me eligieron para un papel pequeñito, y ahí... Ya está. De cabeza. Y hasta el 2017, ¿no? Uh-huh. Que has doblado a tantos y tantos actores. Antes de empezar a analizar toda tu trayectoria, que hemos dicho es muy amplia. Jordi, características para ser un buen actor de doblaje. Consejos. Bueno, características para ser un buen actor de doblaje. Hay que ser actor, o sea que es interesante tener formación. Es interesante tener formación de actor, porque forma parte de la faceta del trabajo, ¿no? Pero tú tienes que ir a imitar a otros actores. Y entonces luego, claro, si tienes una serie de... Si tienes alguna dificultad para vocalizar, o, pues esto hay que pulirlo, ¿no? Pero sobre todo ser actor. Sí, yo creo que es lo básico, te ayuda mucho. Porque si no, si tienes que ir a imitar una serie de tonos, no tienes material para jugar, ¿no? ¿Y cómo haces para...? Claro, dices imitar, ¿no? Ese verbo, imitar, claro. Has hecho, por ejemplo, Robbie Williams, ¿no? Me viene a la cabeza. Tienes que conocer bien también el actor, ¿no? Bueno, tienes que conocer su trabajo, claro. Cuando ves la película, ya vas viendo la interpretación, luego trabajamos por secuencias, por trocitos de secuencias. Uh-huh. Luego se comprueba... hay un director de doblaje, a veces hay un supervisor, y si hay tiempo, que normalmente cuando son producciones importantes de cine hay tiempo, entonces se saca el máximo partido y de intentar, yo creo que aproximarnos a lo que podría ser un 80% de lo que hace el actor. Para mí, mi trabajo es como ser un instrumento de una orquesta, la partitura ya está escrita, que es la interpretación, lo importante es el actor a doblar. Y ponerte a su servicio y que quede, para mí, que pase desapercibido el doblaje. Que la gente se olvide de que está doblado, porque doblar ya es extraño en sí. Pero si consigues que tu papel se pegue al papel de él, entonces creo que es muy bueno. Claro, porque vamos a hablar un poco del proceso, ¿no? Desde que llega el guión, normalmente llegan en inglés, ¿no? Imagino los sí. guiones. Hasta que lo vemos ya en la gran pantalla dorada, imagino que hay un proceso largo. Sí, sí, sí. Hay un proceso de producción y hay un proceso que conlleva buscar un traductor, y luego una adaptación que es de la traducción que se ajuste al máximo al movimiento de los labios. Uh-huh. Por ejemplo, si dice en inglés I'm going to the lab y tienes que decir me voy al laboratorio, es muy largo, entonces hay que cambiarlo, hay que adaptarlo, hay que intentar, en este caso, reducir la frase. En otros casos hay que poner más letra, uh-huh. intentando no traicionar la idea, o los juegos de palabras que antes habíamos comentado, sí. de humor, que es complicado, o cuando te dicen este tío tiene acento judío del Bronx, que piensas esto es imposible, no hay referencia, habrá que buscar cómo lo hacemos, ¿no? Una serie de trucos que...
que hay que buscar para que se para que, la situación quede creíble y Y adaptarse, claro, una cosa es, ¿no?, el guión, en la traducción literal, ¿no? Claro. Pero claro, hay, tiene que pasar por ese proceso de adaptación que antes me comentabas que también tú lo haces, ¿no? Yo lo he hecho, lo hago poco, pero lo he hecho, pero hay profesionales que lo hacen muchísimo mejor, que se dedican, que son los ajustadores. Normalmente cuando diriges una película, que he dirigido algunas, intentas también ajustarlo, que es lo que sea, es la adaptación o ajuste, ¿no? Uh-huh. Y hay grandes profesionales que lo hacen. Porque de todas las películas que has doblado, ¿cuál sería la más difícil de adaptar? Bueno, hay varias, ¿eh? Hay varias. Era difícil adaptar, por ejemplo, Good Morning Vietnam de Robin Williams, porque eran distintos acentos, distintas situaciones, muchos juegos de palabra, pero bueno, yo creo que adaptar es muy difícil en general. ¿Qué es la zona desmilitarizada? Me suena a Blancanieves. No te acerques al castillo de la madrastra. Ay, ho, ay, ho, ay, ho, Chi Minh. Oh, mira, pero si has aterrizado en Saigón, ahora estás entre los enanitos. Somos las tropas de Vietnam, Nam del Sur, Nam del Sur. Oh, no, la bruja mala y ruin por el sendero de Ho Chi Minh. ¡Te atraparé, hermosa mía! Oh, Dios mío, es la malvada bruja del norte, es Hannah de Hanoi. Pero si hay el plus de eso, de acentos, hay el plus de... La comedia es complicada, muchas comedias. Uh-huh. Es una labor muy artesanal, si se hace bien. Por lo cual entiendo que Robbie Williams era complicado adaptarlo, ¿no? Sí, sí, complicado de adaptar, complicado de traducir y complicado de doblar, claro. ¿Por qué era tan de doblar? Porque tenía esta versatilidad, que era capaz de hacer distintos tonos, muchos registros, luego unos ritmos de velocidad, de repente se disparaba mucho, él se dispara muchas veces, se disparaba, le pasa que también con Tom Cruise a veces va a una velocidad extraordinaria y tienes que para encajarlo es complejo. Hugo tiene cambios de ritmo, luego no hay que perder las intenciones tampoco, tienes que entender lo que está diciendo para que quede claro, ¿no? ¡La gruñona! Adrián, Adrián... Porque cuando se tarda, más o menos, una película, ¿no? Alguna de, no sé, Forrest Gump, por ejemplo. ¿Cuándo se puede tardar en hacer un buen doblaje? Forrest nos tiramos bastante porque primero era encontrar el registro, que quedase, que yo lo pudiera aguantar también, porque él decía, ok, y entonces pensamos con el bueno, o Teniente Dan. ¡Teniente Dan! ¿Qué está haciendo aquí? Bueno, me he decidido a dar el paso. Pero si no tiene piernas, Teniente Dan. Una cosa es hacerlo así, en plan chiste, en plan broma, y la otra es pensar que tienes que hacerlo durante 2 semanas, por lo menos, o 3, que es lo que tardamos en hacer el doblaje. 2 semanas de diálogos estuvimos, en grabar los diálogos. Lo que pasa es que luego también está la mezcla. O sea, la traducción, la adaptación, grabar los diálogos en sala y la mezcla. Uh-huh. Y en un proceso ideal sería 1 semana para cada parte, ¿no? Más o menos sería como lo ideal. ¿Quiere un bombón? Ya podría comerme como 1,5 millones. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Lo que pasa es que a veces hay que ir a otra velocidad porque llegan las copias en un momento dado, hay presión o hay altercados y a veces hemos trabajado a una velocidad espectacular. Claro, ahora que estábamos con Forrest Gump, claro, imagino que a ti te llega el guión, ¿no? Traducido, tú imagino que también lo ves en inglés. ¿Qué pensas? Sí, sí, claro. Tú la ves en inglés, ¿no? Claro, yo no sé, me habías dicho una película de Tom Hanks, ¿no? La ves y yo recuerdo que cuando vi... En Filadelfia me encantó, él me encantó y me gustó, pero Forrest Gump me quedé asombrado. Aparte, la película me hizo mucha gracia porque tenía muchas referencias de muchas complicidades y era una técnicamente también era muy asombrosa la película, desde el vuelo de la al principio de la pluma, luego cuando, por ejemplo, tenía una entrevista con John Lennon, que otra con el presidente, con Kennedy, había todas estas manipulaciones de imagen, estaba muy muy bien hecho, una película que y me reí muchísimo. Entonces pensé, esto es un bombazo.
Y la verdad es que sí, fue un bombazo. Porque claro, también era un personaje complejo. No era una traducción, tú lo has dicho, no era fácil. No, era un personaje complejo. ¿Cómo preparaste el personaje? Bueno, porque ves la película y vas trabajando, eso la ves, yo la vi 3 o 4 veces y luego vas trabajando todas las secuencias ahí. Cuando estás doblando hay todo un proceso de concentración, repetición, es muy obsesivo, tienes que estar muy... muy ahí, intentando eso, como una partitura, que ir siguiéndola, ir siguiendo sus todos los vericuetos para poder llegar al final, ¿no? Uh-huh. Y luego te ayudan, claro, te ayuda mucho el director, te ayuda el supervisor, te ayuda un buen técnico, que son todos los distintos componentes del equipo, ¿no? Y evidentemente la traducción, eso ya por descontado. Ahora que ves, imagino que a Forrest Gump aún la vemos todos, a un televisor. Sí, aún sale, por la... Cuando la ves y te oyes, dices, ay, hubiera cambiado esto, o esto lo hubiera hecho así, ¿aún piensas eso? No, ya no. Al principio a veces sí que me ocurría, pero ahora no. No, y aparte tenía un poco de vergüenza siempre, porque a veces vas al cine y dices, a ver cómo ha quedado, y te da como un poco de cosa, pero dices, vale, ha quedado bien. Sí, sí. No, porque ya lo sabes, lo tienes muy claro. Aparte, luego no se puede hacer nada, ya está hecho el proceso y ya no puedes decir ¡ah! ¿Te acuerdas de parte del guión? Algunas se te habrá quedado, igual que nos ha quedado a todos. No, se me quedan frases, pero esto es como de películas, como la de, sí, claro, las de Forrest Gump, de La vida es bella, o de las más... Sí, claro, se te quedan cosas. Claro, tú has doblado más de 600 películas y anuncios de televisión. Mucho, ¿eh? 600. Bueno, pero son muchos años también y yo creo que son casi, sí, desde el 82, 83, pues, sí. Y muchos de ellos han ganado Oscar. Sí, 10 Oscars. 10 Oscars. Has doblado tú. 10 he doblado yo. Thank you. ¿Y sí. Qué sientes cuando ganan? Bueno, te hace mucha ilusión, porque es un trabajo, a nivel interno, a nivel de profesión, sabes que es un trabajo que se ve, que es un trabajo que se valora, y la satisfacción de que son películas que has puesto... Bueno, yo creo que siempre intentamos hacerlo lo mejor posible, pero que tienes como... el refrendo de alguna manera, y hace ilusión, a mí me hace mucha ilusión. Si te pregunto por el amor, me citarás un soneto. Pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable. Ni te has visto reflejado en sus ojos. Aparte no es que lo sigas como, a ver si... Pero cuando era más joven sí que tenía más inquietud. A ver si no se lo han dado. Pero... Te hace mucha ilusión, sí. A mí, francamente, me gusta. Porque, claro, lo decíamos, tienes una trayectoria muy larga, con algunos actores llevas trabajando muchísimos años, al final son como de la familia. Como de la familia. ¿No? Sí. Tom Hanks es como un tío. Como un tío, ¿no? Al final les coges cariño. Sí, que les coges cariño, claro. Y conoces también... toda la comunicación no verbal, ¿no? Que ellos hacen, muletillas, ¿no? Sí, te ayuda, tienen toda la gestualidad y son muchas horas, te pasan muchas horas observando a esa persona e intentando hacer lo mismo que él, llevándolo un poco a tu terreno, evidentemente, pero sí, hay que estar muy, muy atento a lo que hacen. Ser muy observador, ¿no? También, observador y paciencia. Sí, supongo que sí. ¿No? ¿Sería también un poco las claves para hacerlo bien? Sí, y luego hay todo un proceso de donde... Porque ellos también cambian en determinados papeles, están haciendo otras cosas, ¿no? ¿Dónde colocan la respiración? ¿Por dónde están? Y hay cosas muy sorprendentes, hay actores que hacen cosas maravillosas. Tom Hanks es insólito, doblándolo, porque hay películas en las cuales lleva un ritmo totalmente distinto, un ritmo interno que lo notas cuando estás trabajándolo. Cuando lo mueves a nivel de respiración como él, lo notas, te lleva de otra manera, ¿no? Y eso es lo que te facilita el tipo de trabajo.
Yo creo que el último punto, el gran matiz de, el gran matiz es la respiración. Esto no lo había dicho nunca, creo, en alguna vez que me han entrevistado. Pero se te lleva, sí, yo creo que es el gran punto. Aparte de hablar, vocalizar, decirlo con intención, intentar entender todo, hay un proceso de, dónde pones la, cómo estás respirando y cómo se la. Entonces, si vas con él, vas con él. Y dices, vale, vale, estoy yendo con él. Y cuando no dices. Con él, ¿no? Cuando no dices, no, 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 no vamos bien. La respiración es clave, sí, para un buen doblaje. Yo creo que sí. Bueno, es un consejo, ¿eh?, para quien nos esté viendo. Bueno, hay gente que trabaja de muchas formas, ¿no? Y cada uno hace su trabajo. Hay gente que trabaja con auriculares, hay gente que está pendiente de otras cosas cuando dobla. Yo no, yo tengo mi sistema de trabajo personal intransferible, quiero decir. Porque, Jordi, hablamos de ese vínculo tan estrecho, ¿no?, que se crea entre el actor y también el actor de doblaje. Por ejemplo, me viene a la mente la muerte de Robbie Williams. ¿Cómo lo viviste? Bueno, a mí me llamaron, de repente. Me llamaron, creo que fue una emisora de radio y estaba de vacaciones y pensé, qué raro, porque no estaba, no tenía yo constancia de que estuviera enfermo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como un accidente de tráfico. Cuando me dijeron, se ha suicidado, pensé, ostras, pues es un personaje que no me lo hubiera imaginado. Y lo viví un poco, pues, que te sabe mal, claro, porque es un poco lo que decías tú antes, parte de la familia, son muchos años, y te ha dado muy buenos ratos, y sabes también que las películas de él, muchas han funcionado y que han tenido éxito, entonces que a la gente le ha gustado, y te sientes un poco como partícipe de su vida, desde fuera, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí, lo viví como una pérdida de alguien cerca, ¿no? Aparte, te consta, ¿verdad?, que Robbie Williams conocía tu trabajo. Sí, fue muy amable porque le entrevistó a Jaume Figueras cuando la señora Dobfire, y entonces me envió un mensaje, bueno, grabó un mensaje diciendo que muchas gracias, y gracias, Jordi, estuvo muy, muy cariñoso, sí, sí. Ah, hablabas de Señora Dobfire, una película a mí personalmente me marcó. ¡Oh, qué vida, niña! Sí, sí. Ya se me dice. Ya está. Un churrito, dos, ¿quiere otro más? ¡Oh, ahí tiene! Sigue siendo el padrazo de siempre. Solo que mejora. La cena está servida, madame. Claro, es una película, yo me acuerdo, cuando fui al cine a verla y tantas veces que la he visto en televisión. ¿Cómo fue el doblaje de Señora Dobfire? Bueno, Robin Williams ya lo llevaba doblándolo muchos años, ya habíamos hecho muchas cosas, y también cuando llegó la película, llegó la de Robin Williams, la vimos en el estudio, nos reímos muchísimo, aparte que él empieza siendo como actor dedicado al doblaje, me hizo mucha ilusión, y tuvo la dificultad también de buscar el tipo de voz que funcionase con el latín. Él hacía acento inglés. Y bueno, nos fuimos a buscar un registro que quedara gracioso y que lo pudiésemos mantener. Yo creo que fue bien. También esta película hace muchas cosas. Hace voces y hace ya muchísimas voces. Muchos registros. Y había hecho muchos con Good Morning Vietnam. Yo estaba preparado. Yo creo que después de Good Morning Vietnam, técnicamente, podía hacer lo que quisiera, ¿no? Porque sí que has afirmado que Good Morning Vietnam, yo lo he leído también, sí. Las películas más difíciles. También, sí, sí, sin duda. Junto con Forrest Gump. Sí, Forrest Gump por el cansancio, pero técnicamente yo creo que la más complicada es... Sí, sí, Good Morning Vietnam lo fue. Sí, porque... Creo que sí. Hamlet también lo fue mucho, por la cantidad de texto y tal, ¿no? Pero sí. Vamos a otras películas, por ejemplo, Discurso del Rey, gran película. También difícil. Pero difícil, ¿no? Porque claro, hay que imitar ese... Sí. ¿No? Tartamudear. Sí, sí. Era un... complicado. Lo que pasa es que también era un tartamudeo que era constante. O sea, no se salía tampoco. Era encontrar la forma, difícil, pero cuando ya la tienes, ya la tienes. Si fuéramos iguales, yo no habría venido. Estaría en casa con mi esposa y no le importaría a nadie. Oh, por favor, no haga eso. ¿Cómo dice?
Soy de la opinión que inhalar humo le puede matar. Mis médicos dicen que relaja la garganta. No, tesoro, no hay un cambio de repente, que eso sí que pasaba con Robin Williams, ¿no? Que de repente se te va a otra historia. Pero Colin Firth está muy bien, la película es muy bonita y él está magnífico. Entonces fue un proceso muy laborioso, sí. Porque había que intercalar luego, era, te pone como nerviosísimo. Sí, ¿no? Ha salido ahora. Claro, claro. Pero sí. Porque en tu vida, Jordi, diaria, claro, tú esos personajes los llevas integrados ya en tu ADN. ¿Te salen a veces? Me salen cosas raras. Sí, ¿no? Pero eso todos. Pero es algo del doblador, ¿no? ¿Qué? Es algo que pasa a todos los dobladores. Me imagino, ¿no? A todos los actores. Yo creo que en un momento dado sí. Sí, no lo sé. No ¿te salen, no, esas frases? No lo sé, supongo. A veces vienen, sí, te vienen recuerdos de cosas. Otra película también que nos ha marcado un poco a todos es La vida es bella. Claro, es un registro muy distinto. Hablábamos antes de comedia con Robbie Williams, ahora es totalmente otro tipo de película. Hmm. ¿Cómo sí, Benigni, viste esta? A Benigni lo había doblado también varias veces. Es un histrión magnífico. Habla y habla. Y además dice muy bien. Y en La vida es bella es una película muy, muy emocionante para mí, lo fue. Cuando la vi lloré y pensé, esta es de Oscar. Esta de cuando acabé, digo, esto es de Oscar. Y sí, sí, fue de Oscar. Y me alegré mucho porque es un actor que me gusta mucho, Benigni. Aun siendo muy histrión, me gusta. Tiene esta energía especial y tiene esta simpatía, ¿no? ¡Buenos días, princesa! He soñado toda la noche contigo. Íbamos al cine y tú llevabas aquel vestido rosa que me gusta tanto. Solo pienso en ti, princesa. Pienso siempre en ti. Difícil porque el italiano tiene otras cadencias y el buongiorno, principessa, y tampoco puedes irte, pero tampoco puedes decirlo buenos días, princesa, porque el italiano es más cantado. Es un idioma maravilloso. Es el idioma para cantar, el italiano es el de la ópera, es maravilloso. Entonces, es estas cadencias que tienen, pero te lo facilita mucho. Benigni es un actor clarísimo. Sí, te lo facilita mucho, mucho. Yo me lo pasé muy bien con La vida es bella. ¿Es una de las películas que mejor recuerdo tienes en el tema doblaje? Sí, le tengo muy, sí, mucho, tengo muy buenos recuerdos de muchas. Sí, pero esta me gustó mucho. Tengo muy buenos recuerdos de otras que me han costado mucho. No han sido comedias, pero también han sido ¿qué prefieres? Impactantes. ¿Comedia? ¿Drama? ¿Hay algún registro que...? No te sé decir. No me gustan las de terror. Me gustan las de suspense. Las de terror no me gustan doblarlas. Pues mira que hiciste uno de los personajes de terror. Sí. ¿No? Sí, pero no me gusta. ¿El muñeco? Sí, el diabólico, sí, Chucky. Sorpresa, me echabas de menos, Andy, yo a ti muchísimo. Ya te dije, íbamos a ser amigos hasta el final. Tengo un juego nuevo, chico. Esconde tu alma. ¿Y sabes qué? El escondite eres... Pero digo que no es un género que me guste mucho doblar, ¿no? Las de terror. ¿Cómo fue doblar al muñeco diabólico? Bueno, fue muy divertido porque sí, se salía... Yo, cuando fui, me lo dijo el director Juan Fernández, un gran director de doblaje, y yo digo, pero muñeco este, ¿tú crees que vamos a hacer este registro? ¿Esto sí? Sí, sí, sí. Y nos lo pasamos bien. En la primera fue muy impactante porque el personaje era muy impactante, y tal como se metía el alma dentro de Chucky y todo. ¿No? Y bueno, fue cansado porque era un registro muy forzado. Ese sí que era forzado, sí. Antes también me hablabas de la película Lincoln. Sí, también Lincoln. También peliculón. Sí, Lincoln ha sido muy difícil también. Sí, porque también ese era complicado. Porque era un peliculón, era muy difícil de lo que estaba diciendo, de sincronizarlo, de ponerlo, habla muchísimo. Luego, ¿dónde ponía la respiración? Esta es de las cosas más difíciles. Pero me llegó de los mejores momentos. Porque llevaba muchos años doblando. A Daniel DeLuis lo había doblado, lo he doblado en todas sus películas también, y yo ya estaba maduro para hacer Lincoln.
Estados sigues. ¡Lárguense y consíganlos! ¿Pero cómo? Soy el presidente de los Estados Unidos, investido de un poder inmenso. Registro que se salía. Se salía porque eran esos registros que yo no sabía sinceramente si lo iba a poder aguantar. Y de hecho lo fui haciendo con más tranquilidad de la habitual, porque no me era muy complicado. Tenía que cortar el diafragma solo a la hora de grabar, porque yo quería sacarle esa voz. Incluso hablé con la supervisora que estaba en París, Claudia Gitschmann, y hablé con una cantante de ópera que estaba allí, porque no sabía cómo, no tenía muy claro si la hacía de garganta me quedaba que no, no. Y bueno, fue muy bien, fue un proceso muy... Que luego ves la película y dices, ha quedado muy bien. Por lo cual fue... Tú tuviste que preparar. Sí, bastante, ¿no? Porque... Sí, es que hay un trabajo... Sí. A veces se va muy deprisa con unas cosas, unos productos, y a veces pues tenemos tiempo de prepararlo bien, ¿no? En este caso pues fue magnífico. De todas formas, yo no me prodigo en series ni me prodigo en para televisión, trabajo muy poco. Entonces, las de cine normalmente, ahora hemos terminado El Círculo, la de Tom Hanks, y ahora estoy con la Momia, la de Tom Cruise, se trabaja bien, hay tiempo y entonces se cuida. Y el resultado suele ser bueno. En general. De que te veremos en breve ya en la gran pantalla, ¿eh? Sí. Porque aparte, claro, has doblado, hemos dicho, 600 películas, que son muchas, y hay una de Disney. Sí. Que nos encanta, porque aquí, Jordi, sí, donde lo tenemos, es La Bestia. Mira tú. Sí. Yo, sí. Es así, ¿eh? ¡Me hace daño! Si te estuvieras quieto, no te dolería tanto. Si no te hubieras escapado, esto no habría ocurrido. Si no me hubieras asustado, yo no me habría escapado. Y tú no tenías que haber ido al ala oeste. Y tú deberías controlar tu genio. Pero estaba el efecto que tenía, que ya era de original, estaba más apoyado. Yo te decía, ¿qué haces aquí? Pero luego también le dan todo el empaque, que ya era así. Y luego cuando se quita la... Cuando pasa el hechizo, sí. Entonces estaba él ya más hablando normal... Y podía cantar, me mira a mí, no hay nadie más. Está. Porque claro, antes de empezar la entrevista yo te decía, las películas de Disney, una de las características son sus canciones. Sí. Y La Bella y la Bestia tiene muchas canciones, pero no recordaba una canción que La Bestia fuera como el protagonista. Pero sí que es verdad que canta La Bestia, en una canción que cantan en el jardín, que nieva, no sé si los espectadores la van a recordar. Y canta La Bestia. Sí. Y me comentabas que eres tú cantando. Sí. No te doblaron en este caso tampoco. No, canté esto. Me mira a mí, no hay nadie más. Y me ha rozado la pezuña sin temblar. Me mira a mí, no hay nadie más. Y me ha rozado la pezuña sin temblar. No puede ser, mira hacia aquí. Y juraría que la he visto sonreír. No puede ser, mira hacia aquí. Y juraría que la he visto sonreír. Ya está, esto es lo que canté. ¿Y te animaste a cantar? Sí. Se animaron más ellos porque hice ensayos. Tuve que ensayar y tuve que hacerlo, vaya. Porque claro, ¿en otras películas tú has cantado? En alguna película he cantado, sí. Sí, en alguna película he cantado. ¿Sí? Pero esta de La Bestia era esa cancioncita específica. No era la canción conocida, esta no. Pero sí, fue divertido. ¿Y cómo fue trabajar con Disney, no? Con una película de Disney. Muy bien, sí, fue una película mítica. Ha sido, sí, hace poco tengo un Facebook profesional y puse, hace 25 años que salió, que hicimos el doblaje de La Bestia, ¿no? Y bueno, saqué un recorte del periódico que era la primera película de Disney doblada en castellano, no con acento sudamericano, ¿no? Y fue... Imagino que con presión, ¿no? Porque claro, si era la primera en Disney en castellano, la presión para vosotros iba a ser tremenda. Sí, pero fue muy bien y luego vino El Rey León, si no recuerdo mal, a continuación. O si no fue la siguiente, fue casi. O sea, entraron una serie de películas gracias al trabajo de todos que Disney... cambió ese doblaje sudamericano, que tienen cosas graciosísimas y las hacen muy bien, pero nos abrió mercado a nosotros y creo que también lo hicimos.
A més, aparte també has doblat en francès a Javier sí. Bardem, per a Vicky sí. Cristina Barcelona. Sí, eso fue para... Fue una cosa insólita, porque estaba con otra película y Jeff Davidson, que es el supervisor de Columbia, de Sony, me dijo, ¿quieres hacer...? Tú hablas muy bien francés. Digo, sí. ¿Quieres hacer una prueba para doblar a Bardem? Digo, ¿a Bardem? Sí, porque hay que hacer Vicky Cristina Barcelona en francés y tal. Y pensé, bueno, vamos a probarlo. Y sí, sí, me eligieron, quedó bien y entonces me fui a París a doblarla y ahí está. La tengo que ir a comprar un día. Ha sido un hito. ¿Y actualmente en qué estás trabajando? Ahora mismo estoy trabajando en la película La momia de Tom Cruise, uh-huh. con Russell Crowe. Y acabo de terminar hace 3 semanas o 4, creo que están a punto de estrenarla, han estrenado la última de Tom Hanks, que se llama El Círculo, con Emma Watson. Aparte, hoy estamos en un sitio muy especial para ti. Mucho. Mucho. Estamos en el estudio de doblaje, Estudios Polfur, que es un estudio que fundamos con Óscar Barberán, que es la voz de Tadeo Jones, entre otros, y de Luis Posada, que es la voz de Johnny Depp, entre otros, y de Jim Carrey. Y Leonardo DiCaprio, me parece. Leonardo DiCaprio, sí, sí, y Óscar de Keanu Reeves, tenemos un buen paquete de actores por aquí. Y... Hemos montado este estudio de doblaje y de publicidad con el sistema Atmos, es un sistema de sonido en 360 grados y es un proyecto que estamos encantados. No estamos en San Cugat hoy, hay que decirlo. No, estamos en Poblenou. Es donde está el estudio y hemos terminado ahora precisamente el doblaje de Tadeo Jones 2. Y bueno, vamos funcionando muy bien. Estuvimos también con Inserta Gloria, de Villaronga. Vamos trabajando. Sí, y ya para acabar la entrevista, ya que somos tal vez de San Cugat, también para la revista San Cugat Magazine, esta entrevista de San Cugat, ¿con qué te quedas? Tú me has dicho que eres de Mirasol. Sí. ¿Con qué te quedas de San Cugat? ¿Por qué San Cugat? ¿Con qué me quedo de San Cugat? Hombre, San Cugat me quedo con todo, como ciudad, es espléndida. Yo estoy en Mirasol porque estoy allí, porque cuando vinimos aquí nos fuimos para Mirasol. En aquel momento es lo que encontramos y estamos encantados. Pero yo creo que es una ciudad magnífica. ¿Qué? Magnífica, sí, ahí. Creo que se vive muy bien. ¿Y qué película de todas las que has doblado podríamos un poco dedicar, ¿no?, o asociar con San Cugat? O que no has doblado, ¿eh? ¿Alguna película? Difícil. Que haya doblado, no sé. Sí, pero por ejemplo, por el monasterio sí. Podría ser El nombre de la rosa, que era una película maravillosa. Yo no participé en ella, una novela maravillosa. Y por el monasterio, pues sí. Por el camino de los monjus, pues sí, o sea, mira. Que por lo cual dedicamos al libro de la rosa, ¿no? A San Cugat. Muy bien, en el nombre de la rosa, perfecto. El nombre de la rosa, perdón. Y ya para acabar, y ahora sí, ya que ya prometo que acabo. De todos los actores que ha habido a lo largo de la historia, ¿cuál es el que diste? A mí me gustaría haber doblado a este. De todos los actores que ha habido a lo largo de la historia, Robert De Niro. ¿Sí? ¿Por qué? Me gusta. Pues mira, Robert De Niro... Porque gusta. Pues Jordi, muchísimas gracias por esta entrevista, por enseñarnos, desvelarnos algunos de estos secretos, ¿no?, de este oficio de ser actor de doblaje y de tantas y tantas películas que has hecho y que seguiremos viéndote. Muchísimas Oye, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Doncs nosaltres amb aquesta divertida entrevista acabem el programa d'avui d'Autòctons. Fins la propera.